Lo habían llevado en el primer vehículo que encontraron allí, que era un pick-up, con un camper. Hoy después hemos sabido que era de un militar retirado. Yo creo que en el camino, sin duda, falleció. Recuerdo que yo estaba en mi casa cenando en ese momento cuando la secretaria de Monseñor me llamó por teléfono avisándome que lo habían asesinado. Cuando yo llegué a la policlínica, empezaba ya la gente a enterarse que habían matado a Monseñor y estaban acudiendo a la policlínica para recibir noticias cómo estaba el caso. Era un desorden en la sala de autopsia. Salían creo que alrededor de unas 40 personas, no se alcanzaba a ver ni el cadáver, y no había ninguna autoridad, nadie, ni un policía, nadie, nadie. Entonces decidí tomar el mando de la cuestión en ese momento y empecé a ordenar. Lo primero, sacar a todo el mundo de la sala, ¿no? Excepto el que fuera médico forense. Ahí lo vi como dormido. Su rostro estaba con una gran paz y tenía como un sueño profundo, le vi, en la paz. El 4 de marzo a las 6:10, 6:15 de la tarde más o menos, anunciaron que Monseñor había sido asesinado. Bueno, fue un dolor, todavía cuando lo recordamos nos causa indignación, tristeza. La Fuerza Armada condena este repudiable asesinato y tiene ante la ciudadanía el deber de esclarecerlo. La primera noticia del asesinato nos llegó por medio de un oficial de la Guardia Nacional que contó de un sorteo en el que al ganador le cupo la suerte de matar al arzobispo como premio. El juez encargado de dirigir la investigación del asesinato de Monseñor Romero es Atilio Amaya. Desde la mañana ese día habían empezado las amenazas en la casa y a mi hija, que estaba pequeña, le había una voz que le preguntaba cuál era el color que más le gustaba. Al principio, entonces le decía, mi hija le dijo, la primera vez, pues, ¿y para qué? No, pues sí, para que así le pintemos el ataúd a tu papá. Yo recuerdo muy claramente que el juez nos ofreció a los abogados un arma y nos entregó un arma para que nos defendiéramos, porque él sabía que íbamos a ser asesinados por estar involucrados en la investigación del caso. La gente salió a las calles a llorar, a gritar, a contárselo, a comunicárselo, y desde ese mismo instante se comenzó a escuchar también la voz del pueblo: Roberto D'Aguisón lo mató. Entonces, como hermana de Roberto, pues para mí era una situación doblemente difícil y dolorosa, digamos, ¿no? Por un lado, el dolor profundo de que hubieran hecho eso con Monseñor Romero, y por otro,
la acusación inmediata que surge de las voces de la gente en la calle fue de abusón. Este informe de la CIA de marzo de 1981 cita también a Roberto d'Aubuisson, el mismo que más tarde fuera acusado por la Comisión de la Verdad como instigador del asesinato de Monseñor Romero. Dice así: d'Aubuisson desempeñó con certeza un papel decisivo en el fomento del terror derechista. D'Aubuisson es el principal instrumento de poder de los grandes terratenientes porque coordina los escuadrones de la muerte, asesinos de varios miles de políticos y simpatizantes de izquierda. Para el hijo del coronel, incluso los documentos desclasificados recientemente por la CIA son falsificaciones malintencionadas. Esto lo escribió él. De su puño y letra. La paz no es negocio de los hombres, sino un don de Dios. Creo que con los norteamericanos hubo un malentendido. Pero mi padre iba seguido a Estados Unidos. Y se daba muy bien con la gente del Partido Republicano. Más, hay fotos invitadas de él dando un discurso de la Legion American from Freedom, que es la parte juvenil de los republicanos. Él fue muy cercano, muy amigo de Jesse Helms, por ejemplo, que ya no es senador más, está terminando su periodo nada más. Y lo que pasó es que él tuvo una discusión muy fuerte con el embajador norteamericano de la época de los desde principios de los 80. Hubo indicios sustanciales de que la facción d'Aubuisson fue la que planeó el asesinato de Romero. D'Aubuisson llegó a estampar mi nombre en una lista de la muerte, calificándome de comunista. Era esa clase de tonterías. Aquí se habla lo de la muerte, lo hicimos señor Romero, la guerra, y de cómo llegamos a la democracia, de cómo la conseguimos, de cómo la construimos. Allí, el héroe anticomunista se llama Roberto d'Aubuisson Arrieta. La CIA conoce al detalle las prácticas de este héroe anticomunista, así como el precio que paga por cabeza. Por el asesinato de un campesino, 5.000 colones. Por el de un profesor, el doble, 10.000. Y por balear un sacerdote, un superpremio de 25.000 colones. Ustedes se habrán enterado de la propaganda que en helicóptero y en carros particulares lanzaban en las calles de San Salvador diciendo: haz patria, mata a un cura. Sabíamos de dónde venía eso. No vimos ningún movimiento de parte del Estado que tratara de investigar inmediatamente cómo había sido el asesinato y quiénes podían ser los hechores. Periodistas sí venían, pero de autoridades nadie vino. Desde los inicios se percibió que se quería no investigar, parar cualquier tipo de investigación, cubrir todo. También desapareció un señor que lo trasladó del hospital a la clínica donde Monseñor fue asistido. Napoleón Martínez llegó tarde a misa y pudo ver casualmente al asesino. Días después sería secuestrado por unos desconocidos. Desde entonces está desaparecido. Todo aquel que de alguna manera entra en contacto con el crimen ha de temer por su vida, incluso el mismo juez que instruye el caso. Cuando pasaron esas horas, 10 y 20, tocaron la puerta de la casa, preguntando por mí. La muchacha que había abierto la puerta, allí estaba en la puerta, y los tiros a ella le cayeron. Era buscado en mi oficina por personas que manejaban vehículos polarizados, sin placas, fuertemente armados. Los amigos me sacaron por el Golfo de Fonseca en una lancha y me llevaron para Nicaragua. Y bueno, empezó el exilio, que fue toda la guerra. Como tantos otros, el abogado Meléndez y Marisa